Piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo se puede catalogar a aquella persona que no deja y ni permite avanzar a alguien que está esculpiendo su fe a través de frecuentar una iglesia. Sí se le puede llamar una piedra de tropiezo. No te permite avanzar. Claro que también hay otro tipo de personas, piedras de tropiezo. Por ejemplo, aquellas que no permiten avanzar a su amigo, a su familiar, a su vecino. Aquellas personas que le corroe la envidia al ver que otro prospera y él no puede. Aquellas personas que desvanecen negocios para perjudicar al vecino. También esas son piedras de tropiezo. Mira qué feo es. No sacan ni ellos agua del pozo ni permiten que otro saque. Esas cuestiones son bien delicadas, son temas muy fuertes que deberíamos de vernos en un espejo todos los días para ver si nosotros no estamos cometiendo ese error. Se los digo por pura experiencia, porque los que cometemos esos errores lo pagamos doble, señores. Así es de que verifiquemos, escanémonos nosotros mismos para ver si no estamos sirviendo de piedra de tropiezo para esas personas que también quieren desarrollarse y que quieren salir adelante en esta vida. Así es de que pasen un feliz inicio de año y que Dios y la paz siempre estén sobre todos ustedes.